Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hacer este zapatito. Miren qué lindo, es un zapatito en forma de perrito que es muy suave, muy manejable. Parece como una mediecita. Tiene aquí sus orejitas y esta solapa que le volteamos o se la dejamos hacia arriba, como más les guste. Es muy fácil de hacer. Tengo este color también, que es más como una fantasía, pero es la misma cosa. Entonces, bueno, para eso vamos a necesitar. Yo tengo este lindo hilo de algodón número 3, que tiene estas tonalidades que son muy bonitas. Tengo un hilo que le hace juego, también número 3 amarillo, que le combina. Tengo el hilo negro que lo vamos a usar en este caso para la naricita y parte de las orejas. Y estoy tratando de combinar los tres hilos para que nos quede lindo. Ya yo aquí adelanté la primera parte del zapatito para que ustedes vean cómo se ve. Fíjense que es como una especie de mediecita. Todavía no le he hecho la solapa y se la vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer el zapatito. No antes, déjenme tomar un cafecito para inspirarnos. Delicioso. Amigos, recuerden suscribirse. Por allá abajo está la campanita también para que cuando salga un nuevo video les avise. Y acuerden de dejar sus comentarios que yo con mucho gusto les contesto cualquier cosa que tengan. Bueno, amigos, yo estoy utilizando esta aguja 2.25, pueden utilizar 2.50. Yo lo hago un poquito más pequeño que el hilo, o sea, utilizo una aguja un poco más pequeña para que el punto me quede bien cerradito y el zapatico quede paradito, no se ponga todo suave y no coja la forma. Entonces, bueno, vamos a empezar. Para empezar, tomamos el hilo y hacemos un aro mágico. Como ya todos sabemos cómo se hace, el que no sepa puede dirigirse a mi grabación que hice de aro mágico, de cómo hacerlo. Entonces vamos a montar 9 puntos medios altos. Entonces, aquí tenemos el primer punto. Permítame que este hilito se me salió. Muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Aquí vamos a alar el hilito. Y cerrarlo bien apretadito. Vean que casi no queda huequito. Y cerrar acá con un punto deslizado. Fíjense. Entonces, ahora subimos uno. Y hacemos 2 puntos medios altos por cada huequito que tenemos abajo. Entonces, aquí hacemos el primero. 1. Aquí vamos a hacer 2 puntos. 1. 2. Voy a alar un poquito el hilo. Esta sería la parte de adelante donde va la naricita
del perrito. Este zapatito es completamente distinto porque no se hace suela. Por eso es mucho más rápido de hacer y es muy fácil una vez que saben cuántos puntos tienen que hacer. Bueno, aquí llegamos al final. Permítanme jalar el hilo. Y cerramos con punto deslizado. Entonces, volvemos a hacer una cadeneta y ahora vamos a hacer todos puntos, medios puntos, pero uno solo, no vamos a hacer ningún aumento. Por cada punto de abajo vamos a hacer medios puntos arriba. Se me enredó allí. Nos vemos cuando lleguemos aquí al final para hacer un punto deslizado. Y aquí estoy llegando al final. Hago mi último punto. Cierro con punto deslizado y volvemos a subir una cadeneta. Esta sería nuestra cuarta vuelta. La cuarta vuelta va a ser un aumento y dos puntos sencillos. Un aumento y dos puntos sencillos. Hagamos el primero. Como ya este es un punto, aquí mismo hacemos el segundo y vale por el primer aumento. Ahora vienen dos puntos sencillos, uno y dos, y ahora viene otro aumento, que quiere decir dos puntos en el mismo huequito de abajo. Aquí volvemos a hacer dos puntos sencillos, uno y dos. Y ahora viene otro aumento. Uno y dos. Luego seguimos con puntos sencillos y así lo vamos a hacer a todo alrededor hasta que lleguemos al siguiente donde hacemos un punto deslizado y cerramos la labor. Entonces quédense conmigo. Y nos vemos al final de acá. Y aquí llegué al final, hago un punto deslizado y cierro mi cuarta vuelta. La quinta vuelta, como las siguientes seis vueltas, van a ser todas puntos sencillos. Entonces, hacemos lo siguiente. Puntos sencillos en todas las vueltas por las siguientes seis vueltas. En este caso, déjenme mostrarle, estamos haciendo esta parte. Entonces, toda esta parte serían las siguientes seis vueltas, ¿verdad? Para hacer la parte donde va el empeine del piecito. Bueno, quédense conmigo hasta que lleguemos al final de las seis vueltas. Bueno, aquí estoy llegando al final de la sexta vuelta, que sería en realidad la vuelta número 11. O sea, desde el principio hasta acá hay 11 vueltas. ¿Ok? Vamos a llegar al final. Todo siempre, estas vueltas, siempre todas con punto medio alto. No ha cambiado el punto. Y esto es para hacer el empeine. Ya llegamos al final, último punto. Y cerramos con un puntico deslizado.
Aquí volvemos a hacer una cadeneta y ahora vamos a hacer solamente 20 puntos altos, sencillos, sin aumentos. Entonces, empecemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos altos. Si lo abrimos, ven que en el medio queda esta abertura, que sería, vamos a empezar a hacer esta parte de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a subir una cadeneta, volteamos y volvemos a hacer 20 puntos hasta llegar aquí. Luego volvemos a subir una cadeneta, volvemos a voltear y hacemos esto por lo siguiente 21 vueltas. Es decir, 11 que llevamos aquí, esta sería la número 12 y así hasta que lleguemos a la vuelta número 21. ¿Ok? Vamos a hacer esta para que la entiendan bien. Entonces ya vemos que siempre punto medio alto sencillo, sin aumentos, sin disminuciones, todo a lo largo del zapatito de esta puntada que estamos haciendo, todo a lo largo de acá. Entonces, como ven, ya se va armando esta parte. ¿Ven? Estamos armándola. Entonces, cuando lleguen a la vuelta número 21, contando desde el principio hasta el final, ahí nos vamos a encontrar para hacer lo siguiente. ¿Ok? Ok. Aquí llegué a mi vuelta número 21. O sea, las 11 que hicimos para el empeine y esta otra parte, el resto de las vueltas, para llegar, o sea, 10 vueltas más para llegar a la número 21. Aquí este último ya yo ensalté el hilo, lo corté larguito, lo ensalté con una aguja lanera de que sea ancha el ojito y simplemente lo paso para cerrar esto, halo. Y entonces fíjense, este zapatito va cerrado más o menos hasta la mitad y la otra mitad se cierra de esta manera, haciendo en forma de una T. Ya les muestro. Entonces, vamos cerrando. Más o menos hasta la mitad. Una vuelta más. Yo aquí la halo bien y entonces ponemos esta de esta manera en forma de T y hacemos lo mismo, cosemos primero de un lado y luego pasamos hacia el otro lado. Yo con el mismo hilo paso hacia este lado
tratando de cerrar, esto sería el talón. Y al último se hace un nudito. Vamos a hacer otro nudito para que no se nos desbarate. Y cortamos el hilo. Una vez así, vamos a darle vuelta a todo el zapatito para que ustedes vean cómo se ve de lindo. Miren qué lindo queda. Esta sería la parte, la primera parte del zapatito. Por favor, busquen la segunda parte, que la voy a poner prontamente, para que aprendan a hacer todo lo que es la solapa, las orejitas, la naricita y todo el adorno que lleva el zapatito para llegarlo a esta forma. Entonces, prontamente voy a hacer el segundo video de zapatito en forma de perrito, parte 2. Bueno, amigos, nos estamos viendo. Recuerden, denle me gusta, compártanlo con los amigos y déjenme cualquier comentario que les haga falta. Hasta luego. Bye.